Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico. Agentes de deportación usan una aplicación de teléfono inteligente para monitorear inmigrantes. Las autoridades de Estados Unidos han aumentado ampliamente el uso de una aplicación para teléfonos inteligentes durante la pandemia de coronavirus para garantizar que los inmigrantes liberados de la detención asistan a las audiencias de deportación. Un requisito que, según los defensores, viola su privacidad y les hace sentir que no son libres. Más de 125 mil personas, muchas de ellas detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México, ahora se ven obligados a instalar la aplicación conocida como Smart Link en sus teléfonos, en comparación con alrededor de 5 mil hace menos de 3 años. La aplicación permite a los funcionarios migratorios controlarlos fácilmente a requerir que los inmigrantes envíen una selfie o hagan o reciban una llamada telefónica cuando se les solicite. Aunque la tecnología es menos engorrosa que un monitor de tobillo, los defensores dicen que vincular a los inmigrantes a la aplicación es injusto, considerando que muchos han pagado una fianza para salir de los centros de detención de Estados Unidos, mientras sus casos se procesan en los tribunales de inmigración atrasados del país. Mueren migrantes en el río Bravo. Mujer y su pequeño hijo de 4 años son las víctimas. Una triste historia vive una familia, o lo que queda de ella, al saber que mueren migrantes en el río Bravo al tratar de cruzar para Estados Unidos. Las víctimas fueron identificadas como Alesa Nadies Patiño Rivera, de 25 años, y su hijo Ismael Alan Patiño, de 24 años. El único sobreviviente de la tragedia es Guillermo Alas Matos, de 33 años de edad, originario de Cuba y esposo de la fallecida mujer. El reporte emitido por Telemundo señala que la familia intentaba cruzar hacia Estados Unidos por el peligroso cruce. Sin embargo, la corriente los arrastró y el padre poco pudo hacer para ayudarlos. Los hechos sucedieron al lado de la ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, cuando el hombre pidió ayuda al ver que la corriente arrastró a su familia y la perdió de vista. Sin embargo, ya nada se pudo hacer, pues fueron arrastrados tanto la mujer como el pequeño de tan solo 4 años de edad. Destruyen buque de guerra ruso que atacó una isla ucraniana. Destruyen buque Vasily Bico. El conflicto bélico que mantienen Rusia y Ucrania ha ocasionado varias muertes tanto de civiles como de soldados. A lo largo de 2 semanas se han visto aviones caer, helicópteros explotar y varios bombardeos a edificios históricos. Hace unas cuantas horas se confirmó además la destrucción de un buque ruso. De acuerdo con el portal de noticias de Infobae, las tropas rusas habrían sufrido la pérdida de uno de sus buques más poderosos en esta guerra, el cual atacó a una isla ucraniana. Este hecho sucedió en el Mar Negro. Así lo confirmaron las autoridades de la capital de Ucrania, Kiev. Para ampliar estas noticias y más, recuerda ingresar a nuestra página de www.mundohispánico.com. Solamente estamos a un clic de la información. Les informa Camila Daza y les deseo una excelente tarde.